El programa Patrimonio Seguro del Ayuntamiento, lanzado por el alcalde Alejandro López Caballero y operado por Sindicatura Municipal, tiene el propósito de que para el 2015, unas 5.500 familias hermosillenses tengan certidumbre jurídica del sitio donde habitan. Así, a partir del programa Patrimonio Seguro, el Ayuntamiento de Hermosillo sigue trabajando con la ciudadanía para juntos lograr el noble y necesario objetivo de que cada vez un número mayor de hermosillenses cuente con la certeza legal sobre el suelo que posee. La intención del gobierno municipal es que no haya más casos como el de don Rafael Villa, quien buscó durante casi 20 años que se resolviera la situación legal de su terreno al norponiente de la ciudad, invadido por familias que necesitaban un sitio donde vivir. Enseguida en Guati para acá fue cuando me invadieron. No pudimos recuperar nada, le mandé al famoso Chacas, ese, no le pudieron hacer nada. Ahora me dijeron que ya estaba hecho, todo eso estaba hecho ya. Que sí, pues, sí se va a hacer y se va a hacer, pero pues, en realidad pues no me dicen cuándo. No, ya tengo mucho tiempo dando vueltas, años y años dando vueltas. Administraciones pasadas y administraciones van y vienen y nomás no. Sí, ya hablé con el síndico y ya me dijo que me iba a arreglar. Pues sí. Agradecerle que... Casi dos décadas después de ello, el alcalde Alejandro López Caballero le entregó el pago por ese predio invadido y el título que acredita la legal propiedad de su terreno aledaño, brindándole la seguridad jurídica que buscó durante tanto tiempo y que ahora le ofrece tranquilidad tanto a él como a su familia. Estoy agradecido con él por lo rápido que se han meneado ahora.